yeah Hola, buenas noches, gente. Bienvenidos otra vez más. Bienvenidos a este tercer partido de la sexta jornada de la Primera División de la WLS. Me vuelve a acompañar por aquí Champi. Estamos de vuelta ¿no? con este partido que enfrenta a UCAM contra Vampire. Como comentábamos antes ¿no? en el canal de Champi, tras ver el partido de Clash contra Zero Zone, que se saldaba con una victoria 2-0 para Clash, estamos ante lo que posiblemente sea el partido de la jornada. El partido que enfrenta a UCAM contra Vampire y no es por gusto personal, no es porque piense que es un partido interesante, Champi, sino porque es el partido que enfrenta al primero líder en la, en, en la tabla, en la clasificación, UCAM, con 13 puntos, al segundo, Vampire, con 12 puntitos. Aquí quien gane pasa primero, ¿eh? a no ser que empaten, obviamente. Pero aquí quien gane los tres puntos y se ve para casa, pues se va a llevar la victoria y el liderato provisionalmente a falta de tres jornadas, ¿verdad? Ya tenemos los primeros, Vans. Eh, Efectivamente. A UCAM... Justo lo están poniendo. UCAM, que de todas maneras antes nos decía Will que había perdido UCAM 2-0 contra Tinqueso, pero si es que o sea, UCAM no tiene ninguna derrota. De momento tienen un empate y cuatro victorias. El empate de UCAM era contra Clash, así que les falta todavía ese enfrentamiento directo contra Vampire. Están en una primera posición, igual un poquito falsa, no irreal. En el sentido de que se ha enfrentado contra equipos igual de la zona baja de la tabla. ¿no? El empate contra Clash habrá ganado a DNC, Barcelona Pro Team, Wizards. Pero todavía le faltan ¿no? equipos como Team Queso y como Vampire por enfrentarse. Hoy se enfrentará el primero de esos retos. Hoy se enfrentará a los Vampiros. Un equipo con cuatro victorias y una derrota frente a Team Queso. Y le faltará todavía enfrentarse al gran Coco, a Team Queso. Aunque se encuentra en tercera posición con un partido menos con partido menos no porque se lo han dado como victoria, por lo que ya estaría con cuatro victorias y un empate, está empatado a puntos con UCAM, el equipo de Team Queso pero bueno, no, UCAM es lo que decimos, ¿no? Igual está en primera posición, le faltan, le faltan los enfrentamientos contra los grandes champi y hoy va a tener el primero de ellos. Efectivamente, eh, este va a ser el partido de la semana, del año, del mes, del milenio, del ciclo, del centenario, como quieras decirlo. Eh, partido que se enfrentan ambos rivales directos en la clásica. ¡Oiga! Una suscripción. Gracias. Bueno, gracias. Para mí, para mí no. Para... no para... Grande chimi, grande chimi. Para para chimi. Eh, dos euros, dos, ¿eh? dos euros, dos euros, eh, Que Jimmy nos invite ya al partner, chaval, porque aquí chimi nos tiene que empezar a pagar ya. Chimi ¿eh? que se ¿Cómo? pague, que se pague una cervecita. ¿eh? Bueno. Un zumito, un zumito Una cervecita de las buenas, así que nada, chicos. Buenas Blackjacks, enhorabuena. Hostia, eh, enhorabuena, ¿no? <laughs> Enorme por ese pedazo de Raid. Habéis llegado justo a tiempo. E imagino que lo tenía por ahí ya preparado. Este. Nuestro chico de Vampire. Ahora a ver, el partido. Que enfrenta tanto a Ukan contra a Vampire. De momento, los baneos por parte de Vampire, tanto a Kali como a Oriana, corky y, y a Aurelion Sol, los baneos de ukan eh, vamos a preguntar si están ready ya ambos para irnos a este primer mapita. ¿Cómo se centran en la mid lane, Champi? ¿Cómo se centran en ese carril central? No quieren dejar jugar a Warlife para nada a gusto. No, 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 a ver, a ver, a ver. Aquí nadie se va a dejar a gusto a nadie. A mí esas cosas no, lo siento. Aquí va a haber pelea hasta el último segundo, va a haber sangre hasta la última gotita. Bueno, joder, están spameando ahí la gente. Eh, Vampire y los vampiros, que por cierto, Vampire están muy fuertes en Will Raid. Cuidado con estos chavales. Que aquí, va, aquí van a, a toda hostia porque es lo que te he dicho yo. Si ganan, se, se ponen líderes. Bueno, aquí quien gane se pone líder, pero quien pierda se va para abajo y a lo mejor les cuesta pillar primero, ¿eh? Mira. además estábamos no UCAM que nos ha enfrentado a los grandes hace una temporadita UCAM que igual sí que estaba a un nivel más bajo y ha podido tener suerte no de enfrentarse a los equipos grandes ahora que ha recuperado mucho más nivel habrá que ver qué pasa realmente in game que me parece que es donde se demuestran las cosas champi tenemos los baneos tenemos partida y nos vamos a esta no, primera fase de picks que enfrenta a UCAM contra vampire veremos cuál es ese first pick porque recordamos que la midlane está completamente baneada. Tanto con Aurelion Sol, Akali, Corky y Zix. Bueno, Zix creo que no era. Creo que era Oriana, perdón. Oriana. Ah, vale, vale. Bueno, pues otra vez, Brown, joder, ya hemos visto a Braun en todas las partidas que hemos casteado, ¿verdad, eh, Javi? Sí, juraría que sí. Y Galio está abierto. A punto de derrotar Vampire. Tanto con Zix con Galio. Decidían quedarse primero con, con Wukong, Lo querían priorizar. E igual aquí se lo están dejando relativamente gratis a que Cap se lo juegue en la midline a este campeón. Uf, madre mía. Madre mía, lo que se viene, compañero. Ya, ya estoy viendo los Roosters. Bueno, los Roosters, las animación. Y ya me está dando ¡Hana! ¡Hoy va! Bueno, ¡Hana, eh. eh, cuidado. Por donde no. Engage, ¿no? Entra Galio con la ultimate. Como ya no, Cap. Te meto ahí y cuidado con, con esa B. Que lo mismo, ¿no? Puede entrar bastante bien a, a la backlane Dando focus a la Red Real Pero Hanna que puede plantear también Con una sola ultimate El que se quede muy, muy vendida Bueno, bueno, bueno Pues... Vamos a... Vamos allá, vamos a ello Falta el último pick Que va a ser obviamente nuestro amigo Darius Que ya también le hemos... ¡No! ¡Ojito que lo acaban de cambiar! Fiora, ¿eh? A ver que va, a tener, va a tener que enfrentarse a Camille A, a Suji, un auténtico campeón Vamos a tener duelo de Skillet Champs, ¿no? A esa top lane, Camille contra Fiat, dos auténticos Split Pushers. Va a ser un duelo bastante bonito de ver. Vampire, que además eh, no, no, no va a contar con Javis en sus líneas. Recordamos que el pobre chico está hasta arriba con prácticas, estudios, trabajo y demás. Ánimo. Por lo que en las últimas semanas, los últimos partidos, está siendo cero el suplente polivalente eh, de Vampire, el que está jugando en esta posición de top. Ahí está. Y tomad ejemplo de él, ¿vale? O sea, eh, si tenéis que estudiar, estudiad. No hagáis el parguelo ahí jugando hasta las 4 de la mañana, porque luego vienen los lloros. Y tal y como está el asunto ahora del COVID, pues no, no vamos a coger más desgracias, ¿no? Así que pues estudiad mucho, que es importante. Y eso, a seguir. Es un, un briconsejo, ¿eh? Es un briconsejo. Oye, que siempre viene bien un briconsejito. Bueno, eh, vemos aquí también mucho partner, ¿eh? Todos tienen skin menos tics. Vaya, vamos a reportarle. Okay, aquí lo vemos pronto. Va a comenzar la partida, Champi. Veremos al conjunto de UCAM que está llegando rápidamente al carril central. Los primeros en aparecer. Han llegado incluso antes que Vampire. A punto de buscar incluso la primera sangre sobre un Warhead que se quedaba un poquitín atrasado. ¿no? Se estaba oliendo un poquito de que iba el percal. Se quedaba un poquitín retrasado Y no quería entrar sobre. A esos setos. Habría sido un destino fatal para él. Ahí está. Bueno. Pues de momento, de momento no, no, obviamente no, no, sé qué iba a decir. Así que tenemos a Hanna que no hemos visto y en, en todos estos tres partidos que hemos visto, eh, con los tornados que va a tocar mucho la moral. Nunca he visto a Hanna en todas las bueno, en todos los partidos que ha de la WS, nunca la he visto piquear hasta ahora. A ver qué es un campeón va. raro de ver. Las cosas como son. Claro. Bueno. Eh, pero además Dargos que lo juega muy bien es un campeón en la que se muchísimo, muchísimo provecho. Tiene muchísimo pokeo junto con el, Real, junto con el Real en línea y luego un disengage absoluto, ¿no? Aparte de un buen engage, lanzando por Los Aires, un buen knockup, puede entrar Bucón, mucho más gratis, y dejar que Ziggs también pueda eje eje ejecutar una muy buena auto. Así que habrá que ver cómo lo juega este chico. Para mí diría que dentro de Europa, o sea, dentro de España es la mejor Hanna a nivel, a nivel español, incluso más que la de Cap, ¿no? Cuando juega Gallus en el carry Central. Pero habrá que ver cómo le sale finalmente. No se si está enfrentando a Bolin con mucha prioridad. Como puede ser, Brown, ese habrá un chaya. Y cuidadito uh -huh. que podemos empezar a llegar ya ¿no? a ese minuto uno y medio. Donde vamos a tener la primera pelea por estos escurrizos de la grita. La del carril inferior se lo va a llevar el duelo finalmente. Ugan. no tiene pinta de ganar rotación para defender el, de, el del carril superior. Y se lo va a llevar finalmente Iquimiao. Ahí está. Bueno, pues vamos a ver de momento las peleas. Cuidado con Bodlane. Ahí está. Nuestra amiga Chaya con esos con esas púas. Eh, y de momento, pues parece que los chicos de... Hoy oh, va, cuidado con ese tornado que se lo ha comido un poquito. Vamos a ver, cuidado con Nation. Nada, eh, recoge las púas. Bueno, pues partido... Insistir, insistimos, o insisto, muy importante que... Porque quien gane aquí... Cuidado... Lleva ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuidadito arriba que te diría defender, ¿no? El Grom que lo robaba Vampire. Quedaba por ahí Camille, pensaba que estaba solo ese bucón, pero llegaba fiebre y le dejaban bastante bursteado. Ahí era bueno el parry, tratando de evitar el daño W, Cuidado con Kimiado que sigue por la zona, tiene que quedar esta vez con el flash, pero está llegando ahora mismo Frost. La entrada era sobre la copia de bucón, por lo que no va a quedar a cosa, ojito el ciclón, querían llevarse la primera sangre. Cuidado con Cero, muy tocado al parry, te acabas de quedar sin oportunidad para salir y de la zona, es buena la barrera. Cuidadito con Sujin, cuidadito con Frost que va a forzar el plazo oye. ofensivo y va a morir por un torretazo. Un básico Madre de minion que le va a dar la primera sagrada vampire de Fiora a favor de Camille. Pues ojito con los vampiros que empiezan ya primero chupando la sangre a sus víctimas. Veo, oye, va, cuidado con Galio, que bueno, bueno, Galio, va, va, Cis está, eh, Galio está comiendo un daño de, de CIS. Y ojito con la Jana que lanza a tornada pero falla. Eh, pues ahí tenemos la polen peleando. Bueno, oye, pues parece. Pinta interesante este partido ya. Y ya solamente ha pasado tres minutos. Bueno, todos son muy interesantes, pero este, el que más, eh, Javi. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Partida bastante bastante activa, bastante atractiva también de ver para la gente. Eh, primera sangre solamente, ¿no? Una kill que me gusta, minuto 320 faltan nada, 40 segundos, un poquito menos. Para que aparezca el primer dragón de montaña donde veremos, ¿no? Se si acaban partiéndose la boca. Como realmente se espera de estos dos equipos champi, Ucam, que va con una kill en contra en este aspecto, el, el uno para uno, que se lo ha llevado finalmente finalmente Fiora sin ser el top lane titular. Nos comentaba ayer, ayer Trini, que bueno, es un chico que es capaz de hacer auténticas locuras y es muy versátil en cada posición. Que juegue, por lo que veremos si ¿no? son capaces de forzar algo más esta fiora en el carril superior. Mientras que UCAM se va a lanzar rápidamente a esta zona de río, primero para conseguir la visión, para que llevarse este escurridizo de la grieta y ver si pueden llevarse este dragón de montaña. Pero acaba de derrotar Vampire. Tenemos a Ucam por la zona, primero Hanna poniendo el pechito, dando un poquito de visión en el primer lugar. colocado, ¿no? A ver si no se lo consigue quitar, se le acaba la gente del oráculo. Sigue cayendo, ¿eh? Sigue bajando. Tiene Warlock la ultimate disponible. Podría llegar en cualquier oh. momento la fight. La entrada con el tiro de gancho. Se va a quedar solo. Gario con la ultimate. loca únicamente Sobre la copia de Bu con cuidadito con Ucam, Muy tocado de vida. Tendrían que forzar Disengage. Sí. Pero están queriendo pegarse. Al máximo si lo contra un Kimiao. Que aguanta la auténtica burrada. Cap, que va a ser Qué el buena. siguiente caer. Dos kills para Vampire oh, de momento. Tío. Tienen que denegar completamente este dragón de montaña. No pueden pelearlo, Champi. No puede siquiera plantearlo. Hostia. A no ser que acaba de hacer una auténtica burrada frost. Puede ser el siguiente morir. La kill oh. se la va a llevar. El equipo de Ucam, El equipo. De Vampire, perdón. Se la va a llevar de Real y cuidado torre el dragón de montaña. Torre y Dragón. De... O sea, se han hecho, hecho Teamfight, se han hecho torre y... y dragón de montaña. O sea, es increíble. Vampire de... que está a tope. Cuidado con esa chaya. De momento, nada, lanza el tornadito. Por si acaso, esto va a ser dragón de montaña para los vampiros. Uh, ¿Cómo se pone esto, Javi? Empieza la partida muy bien, ¿no? Uno 3, sí, una sí, torre, sí. además, que se ha llevado Fiona en el carril superior. Y luego llevarse no de hecho este dragón de montaña por lo que son buenas noticias y un muy buen comienzo para un vampire que se va a poner ya con dos casi poco de ventaja a su favor efectivamente ay dios mío este partido que es lo que dije yo antes y luego insistir para la gente que se acaba de conectar este partido si no hay empate va a decir quién va a ser el nuevo dealer de la wls cuidado Efectivamente, un partido con muchísima calidad, minuto casi 6 a punto de aparecer Aldo, Y de momento, los equipos que nos están demostrando precisamente eso, ¿no? La igualada que hay en el marcador parece que quieren vender. El heraldo de la grieta, los jugadores de UCAN. Mira cómo están colocados ahí, Fiora, ¿dónde te has metido? Quiere la con la vida no, de Renatio, no, pero acaba no, de llegar Brown. lo mismo no. con B. Se quiere meter bajo torre. Cuidadito que no consiga escapar. Hacer? No va a tener no, el no. parry ¿Te disparable. Heraldo de la grieta, completamente gratis para los chicos de Vampire. Pero a qué precio, ¿no, Champi? Vas a perder la vida de tu top -liner. Vas a perder también la torreta del carril inferior. Ahí está. Bueno, pues otra torreta que cae. De momento, uno en objetivos. El equipo. hoy oh, Que el equipo de Vampires ha hecho el heraldo también. No Muy sé claro. si va a lanzar por mid. ¡Uy, cuidado con Galio! No, la no, ulti ahí no. no. No es el otro es real, ¿no? No sabe es que, no, no, ¿no? No, no, no que no fallaba ni una en esta ocasión. La tiraba al sí. carril central. Eh, también te digo. No es la primera vez que lo vería. Igual, en competitivo, ¿no? De estas ultis que tiras centradas a medio. Un poquito al predic del vaqueo, ¿no? De que nada más aparezcas en base. Clack, acabe con tu vida. Eso sí que es, vamos, eh, lo más tilteante que podría llegar a ver en esta un Cup. Que te da un poquitín más en baquear. No, moría a manos de Pandu, que tiraba la ultimate. Pensando que igual estaría por el carril. Por el carril central, bastante centradito. Aún así, ¿no? Eh, dos a tres en el marcador, diferenciador nada de, de un K. Y podemos empezar a abrir los primeros ítems. Cuchilla negra para este bucón. nada ¿no? Forzar ese daño a campeones como Vi, ¿no? Bulleado un poquitín más tanque. Aunque también le vamos a dar con la cuchilla negra. Manamun ya parece Real, nada. Un ítem para cada uno de los equipos. Igual los supports sí que están un poquitín diferenciados. Le ha dado tiempo a hacerse este índice de Andierte, a la de Ya que Brown decidía priorizar este esta redención. Aunque no sé muy bien qué ha pasado... ¿Por qué ha muerto finalmente Zix en el carril a superior, Los chicos ¡Bum! de Vampire? Invocando el alto de la grieta, un poquito en medio. El 3 para uno, el 3 para nadie, porque Gap va a vaquear. Claro, no tío, llega tirao. el torrado, a cortarle el back. Veremos ¡Oh! si no, no consiguen tirar la torre, Champi, con esto. Bueno, y ahora, que pueden tirarla, ¿eh? La van a tirar, ¿la van a tirar? Van a, tirar? a ver, TT11, 311. 311, 311. Buah, ¡La ha tirado! ¡Ojito! Que esto le puede bastante caro, ¿eh? Nada, no corren, pueden, corren, corren, ¿verdad? corren. No podían cargar de ninguna manera un Camp, no les podía perseguir. Por lo que, oye, eh, un poquitín más gratis, ¿no? Si cabe. Esa torreta para los chicos de, de V3 y Cero además que le estamos viendo con esta Fiora que trataba de rotar al carril al carril super en el carril inferior para tirar también una torre que ha llegado. Tranquilamente, Camila a defenderla. Le está buscando en el uno para uno. Quiere pelea, eh? No hemos visto todavía ningún match de Camila Fiera Fiera Camille. Más allá del que veíamos en top al principio de partida ayudado por ambos junglas. Estaría a ver un duelo individual entre ambos dos campeones. Ahí está. Bueno, eh, por cierto, no hemos preguntado por qué te mojas, ¿por Vampire o UCAM, eh, Vampire? Javi? Yo me mojo, con, Vampire, me mojo por Vampire. Yo Aquí sí que, que lo tengo más claro, pero es lo que te digo, ¿no? Eh, yo creo que puede ganar Vampire, pero no me sorprendería en ningún momento ver un empate eh, entre ambos equipos. Por, y también te digo, tampoco me sorprendería mucho ver victoria de UCAM. ¿eh? UCAM que está a un nivel espectacular. Sí. Eh, sí. Les veo incluso con posibilidades para empatar o incluso ganar el partido contra un vampire. claro, es que está bastante, bastante fuerte, ¿no? Junto a ti, que eso, líderes en solitario, en esa... Liga salvaje, aquí Ucam, que se va a llevar la batuta. Va a ser el primer clasificado a la entrada. ¡Oh! Emulsión cortada perfectamente. por el La ultimate por los aires. Cuidado con Kimiao. Que tiene que gastar el flash al teleport de su top ¡Oh, laner. Dios! Que estaba tirando la torre. Veremos el apoyo. Porque de momento sí que ha muerto el jula Está haciendo auténtico pedido, ¿eh? destrozo cero. Se puede llevar la doble, la triple realmente. Se la No se la, 6. porque la robaba. Es real. Y esto es un Ace a favor de Vampire, champi. Dragón de Océano, no. que va a caer también de cara a los vampiros. Siguen chupando sangre y energía de sus rivales. Efectivamente. Y haces por el rey de ñu. Muchas gracias. Yo eh, eh, el punto débil de, de Vampire, ¿sabes cuál es eso? Es muy simple. La gente no ha caído con esto. El punto débil de Vampire, tío, te pones una ristra de ajos en el cuello y ganas. Jugas de día, cosas pues así, ¿no? <laughs> Exactamente, una estaca de madera, ya está. Cosas Lo de gana. ese estilo, a ver si les puedes ganar, porque están a un nivel nada, espectacular, ¿no? Momento cuatro, 8K de ventaja, minuto 10. Oye, es algo ciertamente notable, me parece a mí, sí. Champi. Y creo que se va a ver empezado ¿no? Va a empezar a se ver reflejado en cuanto a ítems. Eh, Hana, que no sé muy bien yo qué está haciendo. Si está yendo a por ese morelo. Porque ahora mismo yo juraría que con la vara innecesariamente grande mmm, solo se puede hacer este morelo. Y me sorprendería mucho vérselo, vérselo en su build. Bueno, pues se va. A ver, voy a ver los ítems. Un momento que estoy. A ver los ítems. Hostia. Pues cuidado, eh. Una pela, que... eh. Bueno, con la jana que va a tope, chaval. Que de un tornado te revienta la cara. Bueno. Bueno, bueno. Pues de momento, Vampire está un pasito por delante. No supa Danso, obviamente, esto. año, Serie de, la... de años de la peste. Y... y vemos que sí que es verdad que Ukan está un poquito descolocado, creo yo. Bueno, no, Ukan no está por descolocado, arriba. está jugando bien, pero arriba... Vampire está jugando mejor aún. Cuidadito arriba, la entrada sobre la de, ¿eh? de plumas. con la llegada de Galio. Se sí. va a tener que ir para atrás, pero se ha quedado Kimiao por detrás. Dios. La redención para aguantar un poquito más de vida. Han muerto de momento dos jugadores de UCAM. Se van a conseguir escapar uh. tanto Brown como el Jungla. Camille en el carril inferior. Y cuidadito, Champy que esto no sea nada para Vampire, La redención va, ¿eh? para curarse un poquito más, sobre todo Kimiao, que sea capaz de tener la suficiente para smitear este objetivo. Vi que como seguirá a escaparse, va a completarse este ángel guardián en su itemización. En su build, veremos si es capaz de llegar a robarlo, pero no tiene mucha pinta, la verdad. No. Nasor para eh, mucha pinta Cuidado. ¡Uy! lo que le ha faltado! ¡Ay, saca Camil, chaval! Ha empezado a temblar. Y somos 180, 88 personas en el canal. Muchas gracias. ¿eh? Esto va a, a, a señor Jimmy. Madre mía, el partner aquí mañana. Se va mañana, a Andorra, eh. Mínimo. Sí. Viendo el partidazo, ¿no? Que hay entre ucam y Vampire. ¿Quién no querría verlo, no? ¿Quién quiere...? ¿Quién se lo está perdiendo? Eh, si hay alguien perdiéndose, lo que no... Que no debería, ¿verdad, champi? Vamos a ver, ¿no? Porque finalmente Hanna, que sí que la vemos, ¿no? Camino a este sombrero mortal de Ravan. Ya con esas dos varas innecesariamente grandes. Un par de ítems también, ¿no? Como ese con Luben y Liandry para Thresh. Para Muchísimo pokeo y daño mágico. El que va a tener de momento Vampire en su itemización. 10 casas, minuto 12. Con dos dragones eso, a ver, cuatro torres. Eh, pues está teniendo francamente complicado el conjunto de UCAM para tratar de defender esta partida, ¿no? El duelo de ángeles contra. Eh, no va a ser vampiros, pero demonios. Que parece que de momento está cayendo para el lado de la oscuridad, ¿no? Para el lado sombrío. A ah, no ser ¿sí? que hacer algo. Ultimate de Bean, sobre Dargos, que parece que él ha recuperado incluso más vida. Mientras que en el cardio superior, ya, Fiora acaba en el match apoyado uf. junto a Kimiao de esa Camille Suijin con auténticos problemas un poquito tirada en el suelo parece que no tiene ganas de vivir y veremos si Renat wow. va a seguir su camino van a inmovilizar de momento a Darius en una buena última y para dar escapar de la zona fisura glacial pero no si consigue escapar al mismo conjunto de Vampire porque realmente se ha contado absolutamente a la entrada por parte de los tres jugadores se quedan de vivos, tratando de defender ese Nexo la torreta del Carly sí. no creo que la consigan defender se va a quedar incluso ya porque Vampire ha decidido Cerrar primero la oportunidad de acabar con el Nexo y poner este primer punto en el marcador, se acaban de asegurar, Champi, por lo menos, el puntito ya eh, de cara al final de la jornada. Efectivamente, eh, Vampire, que lo ha hecho aquí muy, muy bien. 4 a 12. Otra repasadita de los vampiros. Que de momento. Si sí, sí, que esto sí se ponen líderes, eh. De sí, momento. Sí. Falta segundo partido, pero cuidado con Vampire que está, digamos, está haciendo mucho que hablar a, a la escena competitiva nacional. ¿eh? Va a pedir, ¿quiénes son? ¿Vampire? ¿Esto es un equipo de randoms. No, no, no. Vampire está, está, bueno, de momento está primero en la liga, en la WLS, y en la, el Circuito Tormenta va cuarto, quinto, puede no, ser. No, no, primero, primero, va primero. ¡Ah, también primero! Bueno, Llevan dos, dos partidos, hagan los dos partidos, igual que Team queso La ah, madre, pues, oye. De... Espectacular, ¿no? Están. Están ahí a topi, ¿no? Qué partida, ¿no? Tanto Warley como Kimiao. Han hecho un dedicado partidazo 4-0-6 también parece real. Una jana a lo full AP, que ha hecho más daño incluso que el Jungla, del equipo rival. Eh, Frost, que no ha podido hacer gran cosa. Así que nada, primer puntito. Champi, que se van a llevar los chicos de. Los chicos de Vampire. Los vampiros ya poniendo cada vez más cerca el liderato en el marcador. Vamos a ir quedando a la segunda sala. Vamos allá. Te invito por aquí para que vayas entrando. Y a invitar a los chicos de tanto de vampires como de UCAM. A ver si quieren entrar. ¿eh? Porque yo creo que los de UCAM ya no aparecen ni conectados. Te han dicho que ya no quieren jugar. Ahí está. Eh, bueno, ¿la WLS aquí invita a cena? ¿O ¿Cómo está el asunto, Javi, tío? Eh, pues, ya, de... ya podrían, ¿eh? No sé, un, algo, una cenita. Canuto, jefe, si nos están escuchando, por favor, gracias. Ven, un globo por ahí. Estamos aquí. Un bridge, algo, ¿no? A mí como si me mandas, Como si me haces bizum, me acerco ya a algún sitio, ¿eh? No tengo problema. Bueno, de bueno a estas horas ya creo que no. Ah, bueno, claro, si bueno. Dice, ya no olvídate, pues nada, nada. nada a Casa, a casa, a casa. Por no, cierto, no, no. que estamos. Llevamos eh, casteando desde las 8, O sea, a ver quién es el guapo o guapa que castea tres horas. Sin parar, porque no hemos parado, ¿eh? Bueno. Nada, a ver, no hemos parado, parado, no hemos parado. Esto, los... esto esto es de verdad, profesionales de verdad, Javi, como tú, que es el circuito Tormenta, que tú sabes más que yo, el circuito Tormenta, hay que echarle... partido tras partido, tras partido tras partido. ¿sabes? Hay que echar ahí porque descansamos. Realmente el tormento para mí es cierto descanso, ¿no? Porque yo acostumbrado sí. a los casteos de las NGLs, de las paradas y de las Wild Series, donde hemos llegado a estar 6-7 horas seguidas de, de casteo, eh, Chimi y yo los dos solo sin parar, porque ya llegó ese momento donde me dio por poner una pantallita de pausa eh, para momentos donde ya era realmente agotador mentalmente de estar todo el tiempo hablando de cualquier cosa que sí, tuviese en sí. cierto sentido no, no llegaba a comentarse así que así que nada ¿no? eso ahí sí que nos hemos tirado y para mí esas ah, tres, tres horitas un poco de pago ¿no? realmente eh, además son partidos que se disfrutan de ver partidos de auténtico uf, nivelazo uf. No, es lo mismo, no es lo mismo estar seis horas castigando seis partidas uf. siete, ocho donde igual son las últimas las, las partidas finales son las que más nivel tienen a estar viendo eh, Tres partidos seguidos, seis mapas donde hay un nivel de auténtica locura entre estos seis conjuntos. Vamos a ver si los chicos de UCAN deciden entrar. Estaban desconectados, eh, invitando por aquí a ver, si, a ver si aparecen, porque ya me está ahí volviendo y digo, esta gente se quiere ir. Estos que no quieren jugar ya. Bueno, pues quieren jugar. Falta un jugador de los chicos de UCAN. Estamos a la espera de que, de que venga el último. Y bueno, aquí, hidratación. Yo hace años que, que, no, que no bebo. No, es broma, ¿no? no, ¿no? No he bebido, ¿eh? Desde que estoy casteando no, no he cogido nada de agua. O sea, nada. Yo Ahora neces necesito, termine... de cara a la garganta, necesito siempre, o sea, o bebo algo. O sea, acabo viéndome sí, porque, bueno. o sea, hoy llevaré ya medio litro, litro y medio de agua. Bueno, litro y medio no, porque tengo que por aquí. Pero más de un litro yo ya a bebido fijo. O sea, yo bebo muchísima agua y ya además bueno. casteando... Necesitas, es muy importante, ¿eh? No, la, luego la garganta se resiente y, y luego lo podes castear durante una temporadita. Y eso es, es peor el remedio que la enfermedad. O sea, que vamos a, a beber agüita, agüita de Ugu, pero yo es que no quiero levantarme, tío. Porque paso. Ya, ya iré cuando termine, porque esto. A ver, en teoría, en teoría, eh, este partido, es, eh, bueno, en teoría no, es el último partido que se va a hacer durante, y luego, pues nuestro compañero Will que va a empezar. Nosotros sí, a, 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 por nosotros ya. ya está bien. Ya tenemos Bien. mucho. Ahora, ahora cuando nos llega, nos llega el típico mensajito de, de Wilde, chicos, solamente puedo gastar el primero, a las 11 eh, os hago el relevo, cogéis el segundo mapa vosotros de Muclas Barcelona Pro Team, sí, lo casteáis, ya, por favor. Mírame, bueno. Y bueno. ya. Sí. Y ya nos morimos, ¿sabes? Si nos, si nos paga, yo lo veo, eh. Hombre, ahí hay. El señor Wilde. Maneja mucho partner, Wilde, ¿eh? Maneja oh. mucho partner. Ojo, ojo, veis, se... se comenta que se maneja, se maneja el dinero por ahí, hombre, señor wild, ya no está, no se, sé, no está escuchando, pero algún día me arrancará la cabeza. Ya tenemos los primeros Vans, Akali y, y Asol, vale, vamos a ver los dos, los siguientes dos, Vampire que tiene la oportunidad de ponerse líder, muy importante esto, y yo creo que Vampire lo va a hacer, ¿eh? y vale por por cierto. Sí, de momento se van a centrar los chicos de Ugam en Aurelion Sol, vuelven a centrarse en, en, en Warlife. Saben que es un auténtico jugadorazo, ¿no? de, este, de este campeón. Por lo que yo creo que los baneos van a ser muy parecidos, ¿no? A lo que teníamos antes, Champi A Kali Corki, A Aurelion Sol. Eh, faltaría ver el último baneo que era Oriana, ¿no? En la partida anterior. Eh, dejando Ziggs abierto. O sea, aquí deciden cambiar. Banear a Ziggs, dejar a Oriana abierta. Me parece que hagan lo que hagan. Un mid laner se va a quedar abierto como Power Pick y que va a ser el que priorice seguramente el equipo el equipo azul aunque bueno antes habíamos visto como Brown era el, el first pick por parte de Mira Brown de Uca. Brown obviamente eh. ya, ya es la única partida que vas a ver a Brown vaya tú pues ya está no quieren que lo veamos también. han dicho ah, ya, también, ya está dijo, Ay, tanto quejarse esto lo vamos a banear. y nos hemos callado vale. y ya estaría pues a ver si los Vampiros aquí pueden conseguir el liderato, si no, un empate, pues a ver, no ganaría nadie, pero bueno, sí ganarían los que están detrás porque así se acercan, pero aquí está Dargos y acaba de entrar ya y en breves minutos, eh, Javi, vamos a empezar ya este último partido que vamos a castear hoy, o sea, hoy ha habido la, es, hoy es la super semana final de final división que todos los partidos se han juntado el viernes, no sé por qué. Mes. Supongo que. No sé. Les vendría bien, les vendría bien. Los jueves. No, hay... sí, obviamente, Esta obviamente. gente de los jueves que no puede jugar. Hay Liga Salvaje. Ya, eh, ya, obviamente. Claro, Podrías plantear Juegas el partido de las 5. Pues te lo pones a las 8. Sí, ¿no? Pero al final tampoco quieres molestar a la competición. No quieres andar quitando. Ya, ya, o sea, sí, tampoco creo que haya. Nosotros no podríamos castearlo. es un, es un apaño. Vete tú, a saber qué, qué, vete tú a saber qué problema puede pasar y que tu partido se llegue a retrasar incluso dos horas. Así que. Mmm, habrá que verlo. Lo que sí que tenemos por aquí, champi, ya, es a ambos conjuntos ready. Nos vamos a ir a la fase de Pixions. Vamos allá, ahí tenemos los Pixia preparados. Vamos a ver, vamos a ver quiénes son. Están Ziggs y Urena abiertos, ¿eh? Esto es así como lo más. Los Ziggs van a picar enseguida, a ver. A ver. ¿Timo? No, nah, no me jodas. Es, eso, es eso es troleo. Ah, es troleo. Eh. Ahí está, Ziggs, el primero ya. Bueno. Si eligen ya a Timo, mira. <laughs> Yo me reiría, ¿eh? Es un poco, ha sido un poco el meme. Es un poco el meme. Bueno, tenemos a a unidad. Es que perdona, compañero. Creo que, no, que, digo que nos, no, nos sorprendería mucho, ¿no? El hecho de ver ahí a. Bastante. Bastante, bastante. A un tío. Ay, Dios mío. El Timo es el rey de los trolls, ¿no? Porque tú, obviamente, no habrás cascado ningún partido con Timo. Eh, sí. a alguno, a alguno de Castilla Ay Dios, por favor ¿Y qué, qué tal? ¿Cómo se vive eso? Pues ¿Cómo fue... se come? Un par... Encima fue el, el, el último que recordé así Fue un partido que enfrentaba tanto a... a Nova Contra no sé qué equipo europeo, en unas Wild Series Y Ganaba Nova el primer partido El segundo lo perdían por banear a un Gragas o sea, por picar un Gragas estaba baneado Y el tercer mapa, la gente lo recordará igual es un, Fue un partido donde hicieron un backdoor de 5 teleports El equipo que tenía o sea, eh, Nova a punto de ganar, dejaban el nexo a 15 de vida. Y era el equipo del Timo el que ¿Qué? conseguía ganar la partida en el último. En el último segundo. Una auténtica locura. Ha sido el, el único. El único que he llegado. Que he llegado a castear. Eh, juraría yo. Aunque haya Mario. Siempre la suma por ahí. Por la zona. Pero de momento, no. En el tema de los picks no lo vamos a tener. Vampire que cierra su composición. Con Camille para la top lane. La botlane vuelve a ser de Oriana. Eh, perdón, de Real junto a Hannah para el car central y Kimiao con Lisin ¿no? Le van a quitar a ese, a ese bugón con el que tan cómodo está y como si van a estar recientemente nerfe y además mucho, pues le vamos a ver jugando su Lisin Bueno, pues Lisin ahí está Lisin bueno, Lisin que daba mucho miedo jugador de Clash que se me decía sin que bueno, que lo hizo espectacular, encima obviamente consiguió el BP. Último pick de UCAM, eh, Malfight. Y. Vale, pregunta para tanto para ti como para el chat. ¿Crees que Vampai de aquí va a dar el golpe contra la mesa? Y va a decir la victoria es nuestra y liderato también. Habrá que ver cómo se desarrolla la partida, la verdad, pero. Un camp que no tiene mala fight. Tanto con Buco, Malfit y Sauriana eh, pueden permitir que Chaya pegue de gratis. Igual no soy campeón con más daño. Eh, de cara a mantener eso, eso constante. Así que. Tiene que tener incluso el ¿no? Imagino que recibirá una optimización. También un poquitín más AP de cara a ejercer un poquito más de daño. Así que veremos realmente qué pasa. Estamos ya en esa carga de partida. Y va a comenzar la partida ya, champion. Sí, vamos a empezar en breve. Sí, tenemos el Mario Ponte Smite ahí a tope con, uh, con. Ahí va. Esto empieza ya. Voy a quitar el zoom. Vamos a poner aquí. Vale, y oh, ojito, primero Dragón otra vez. Y infernal. ¡Otra vez! Tiene la segunda partida. Ya me han pasado tres veces. Quieren, Quieren ver acción, eh. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, pues de momento parece que no, no hay invade. Buena suerte a ambos equipos. Quien gane aquí el mejor. Si, sí, recordemos, si gana Bamber se pone líder. Si gana UCAM, pues un poquito para cada uno. Y creo que a esto, a los de atrás, les, ven, les convendría mucho. Claro, un empate. De, como tú dices, un empate entre todos dos conjuntos ahora mismo deja a team que eso, ¿no? Ahora, o sea, UCAM, como decíamos, depende de sí mismo. Eh. Si gana Team Queso, se pone por delante suyo, porque han ganado todo menos ese, menos ese pata que comentábamos, igual que TQ. Por lo que si Team Queso gana todo, UCAN gana todo y la jornada final es Team Queso UCAN y la gana UCAN. Al final, UCAN depende de sí mismo, al igual que Team Queso. Eh, son equipos que dependen por completo, tanto Vampire como UCAN como TQ, de, de sus posibilidades, de su de su buen jugar, de su nivel de juego. Y parece que lo quieren demostrar en esta noche los chicos de Ouka, ¿no? Dejando un poquitito cada paño. De momento puede ser el primero en cara a la llegada de kimiao Le van a forzar el flash a un Cuidadito, ¿no? Con la de carry Que se llevaba un susto ante un kimiao que. Obviaba un poquito la rotación de mi jungla. Invadó la tuya. Para tratar de gankear a nivel 3 a esta boten de buka A punto de matarlo. Ahí está. Bueno. Pues. ¿Qué más han hecho? Cierto, han hecho. Ostras, no me acuerdo. Era. Eh... Brown. ¿Quién más era? Ostras, no me acuerdo, tío. ¿Tú lo sabes? Ojito que viene Teamfight, compañero, eh. Cuidado. No ahí lo, lo teníamos, ¿no? El C4 de Kim de Warlight, tratando de evitar, ¿no? Que mataran a Kimion en esta primera pelea por este escurridizo de la gueta favorable para Vampire. Eh, perdón, para. Leches, para. Para UCAM y Vampire, que va a rotar a este carril superior. Tratando de hacerse el escurrizo de la reta del carril superior, que no haya mucha pelea. Tiene que rotar Camil, por si acaso se que quería plantear, ¿no? Eh, Ucam, el tratar de pelarlo. Los vanos que eran tanto Brown como Akali, como Corky, como Aurelion Sol. Centrados mucho en la mire. Y cuidado con Foros, que está llegando al carril inferior, podrían entrar al Diveo sobre los jugadores de Vampire. El 3 Ay, para 2. Veremos Pandiu con ese salto. Se va a esquivar el flash. Ay, ¡Qué El eh. aquí se la llevan. La doble para Renatión. Podríamos tener incluso el empate. Champion, el marcador. Porque Ucam ha decidido despertarse, se ha puesto las pilas y le va a sacar dos kills y dos cas a minuto 2 y 30 a los chicos de V3. Está efectivamente muy buenas dos kills de los chicos de los murcianos, los de Ucam. Y pues de momento que esto empieza con buen pie para ellos, vamos a ver si Vampire se puede intentar despertar. Cuidado con el que estamos viendo batalla contra esa Camille y Malfight y hoy va, cuidado con la moneta contra Lisin, eh? Cuidado que se, se llevan los hoy va, se lo ha cargado otro, qué ha sido, que no me he fijado midlane, vale, vale. Cap que se cargaba a Warlife en este carril, en este carril central. Madre mía, madre mía lo que estuvo a punto de conseguir, ¿no? Un par de kills más se habían llevado y va a empezar 3-0 Ucam en un partido donde, oye, empieza a correr la sangre, han conseguido limitar esa ventaja en el marcador a solo un Los chicos de Ucam con un buen farmeo y empezamos a nuestros primeros esos primeros ítems están ya cayendo A manos de los jugadores De momento Incensario ardiente De camino para Hanna No va a priorizar Ninguna activa de botas De cara a hacer Un dragón infernal Más de lo mismo Va a pasar con Lux Que todavía No tiene ese, Esa mejora ¿No? Empezaba con ese Cristal de, de Zafiro Para empezar a ejecutarle Cargas es El parche Que teníamos Hace un par de hace Un par de parches Y esas botas de lucidez Jóneas Se van a convertir Finalmente en la redención sí es Correcto Va pues 15 segundos para que empiece ya el dragón, y, el dragón infernal. De momento parece que los chicos de UCAM están manteniendo el ritmo de la, del partido. Es muy importante esto porque como hagan UCAM, veremos un empate que a ambos equipos no les gusta. Pero bueno, UCAM tiene que conseguir el potito si no quiere que, que se escape lo que es el liderato. Y el dragón infernal que de momento pues puede ser para UCAM. ¿eh? Ahí está, no mucho mejor colocado. Lo van a sacar del pit. Un poquito a su favor, a ver si los chicos de Vampire consiguen entrar. Tiene que en irme a la planta disponible, pero te acabas de encontrar con un suyin que ha entrado justo a la backline y sin el primero morir no va a poder robar a este dragón infernal, Uf. que se lo va a llevar Ucam sin problemas. Uf. No Uf. Decís, Uf. Tratando de robarlo, ha dejado a Malfite muy tocado de vida, pero es otra kill más que se va a llevar v 3 pero se va a llevar Ucam Que liado estoy con los nombres hoy, eh. Otra <laughs> kill más que se va a llevar Ucam y además el dragón infernal. Buenas noticias para el equipo de Ucam y Vampire que no, no despiertan, ¿eh? están durmiendo en el ataúd, en la cripta, no están despiertos aún. Y ve, veo aún. A ver, sí que es verdad que veo a Vampire que está jugando bien. Pero yo creo que Ukam aquí ha dicho: Vale, vale. El primer partido lo hemos liado. Vamos a mirar a este partido, vamos al segundo vamos a centrarnos. Y efectivamente, eh, los cristianos sí. van a tope, ¿eh? Sí, 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 pero van a tope, pero vamos, espectacular. Como he dicho antes, que era un partido que se podía saltar fácilmente con un 1 a 1. Yo confiaba en el 2-0 de Vampire. Pero diciendo eso, ¿no? Que Bucan podría ganarlo. De momento una partida que les ha comenzado de, de buen pie. Cuidadito con el late que se les puede complicar. Al final tiene buen escalado el equipo de, de Vampire. Con ese. Con ese Cerreal y con. y con Ziggs. Ahora se le, podría, se le podría llegar a complicar. Y en el momento en el que consigan llevarse estructuras. Porque de momento todos sabemos que las 4 kills del dragón infernal ayudan. Pero aquí se gana tirando torres. Y ambos equipos. Tienen la increíble cantidad de cero torretas tiradas a su favor. Por lo que el primero que tiene torre. Podría sacar un poquito de beneficio. De cara a abrir el mapa. Eso es lo que te da las estructuras. Y podría ser incluso Vampire. Que a la rotación que va a tirar eh, Lux. La tiene para limpiar. Pero a la rotación de Warlife Van a conseguir tirar esa primera estructura. Primera torreta del carril inferior. A favor de Vampire. Veremos si UCAM consigue hacer lo mismo. En el carril superior. Pero yo creo que. Cero con Camille debería llegar a limpiar sin problema. Debería, tú lo has dicho. Ojito con Camil, que viene hablando de Camil, va hablando de la reina de Roma. Por aquí se soma. Cuidado que le estunea muy bien ahí. hoy Muchísimo daño, le estunea otra vez a esa chaya. Igual la tiran, eh, eh. Cuidado que viene, va. hoy va, nos tiran para atrás. Y va a hacer Aldo Vampire, eh. Efectivamente, no, aquí va a empezar, ¿no? Esa... Ese despertar de los vampiros en esta partida. No sé que lo consiga robar o nada, a quitar? meter ah. con el Flash y la Ultimate sobre los jugadores. Oh, hostia, qué Wanda buena. De hecho, que sobre dos de Vampire. Cuidadito, eh. Cuidadito, porque no ha muerto nadie, pero acerca estuvieron recuperando un poquito de villa con esa última el lado De la naturaleza que finalmente cae para los chicos de Vampire. Ahí está, efectivamente. Van que coge un poquito de oxígeno con ese taldo. ahí va, lo han lanzado muy, muy, muy temprano. Cuidado con eso que viene Hana. Vamos a ver si le puede cagar acá. De momento no. Ahí está, va a dar un cabezazo, va a dar un. ¡Boom! Y puede ser esto, Torre. Ahí va la ulti deluxe. Torre para los chicos de Vampire y otra torre que consiguen los de UCAM. Siguen forzando, eh. Vamos, se van a ir sí, para sí, atrás, sí. no van a forzar tanto. Uh. Tratan de tirar, bueno, eh, alguna torre sí. más, dos torres de su favor. La que veíamos antes del carril inferior tirada por ellos y ahora la del carril central. Pero mientras tanto, estuvo atenta Chaya, tiraba la torre del carril superior, plaquita y oros para una de carril de UCAM que se pone ya con casi 7K de ventaja, dos k que le saca al pobre de real. En cuanto a items, que lo vemos, ¿no? Filo infinito, la llamada del verdugo de cara. Ojo, que se me bloquea esto. ¿Qué está pasando, compañeros? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha bloqueado el móvil. No sé qué le pasa. Que cuando me llegan, me llegan Whatsapps, sobre todo stickers, el móvil decide bloquearse. Eh, hay veces que sí, hay veces que no. Así que. Bueno, ya sé que de cara a los partidos estoy dando notificaciones. Porque si no. No eh, puede ser un auténtico destrozo. 30 segunditos de todas maneras, Shampi, para que aparezca este dragón de nube. Veremos, porque si se lo lleva Vampire, que ha sacado ya más ventaja en cuanto a Torres, ha, ha disminuido la ventaja de Oro hasta ponerla igual a eh, Si sí. se lo lleva Vampire, podrían empezar a reaccionar un poquito y ponerse por encima en la partida. Efectivamente. Bueno, pues parece que de momento sigue cogiendo esa ventaja UCAM. El dinero es, el oro es casi ínfimo, o sea, no. No tienen mucha diferencia de ganancia entre equipos y equipos. más, el oro está igualadísimo ahora. Y ojito que el dragón de nube, el dragón de viento, acaba de aparecer. Vamos, ojito que la torre de... Se hacen la torre de los chicos de UCAN. Ya van tres torres que se han hecho los de Vampire. A los de Vampire, perdón. Sí, sí. Cediendo torres para llevarse el dragón de nube. No lo va a conseguir robar Cis. Hasta también la última, por si acaso. Arriba, ¿no? Pues que se han tirado... Torre y placa. Tres torres a favor de, de Vampire. Ucam que por lo menos lo responde llevándose, llevándose dragones. No es mala opción. Van por delante en cuanto a kills. Las fight que hemos visto. Como las estaban ganando. Precisamente, esas teams de 5 contra 5. Champi. Si ya las estaban ganando. Ahora con dos dragones. A priori. No deberían tener tanto problema en conseguir ganarlas. La única diferencia es que ahora pues van a tener un poquito menos de, de ítems, ¿no? Eh, algo nimio realmente. Pero bueno, ha recuperado ¿no? con esas torres Vampire la ventaja de oro. Sí, ahí está, porque parece que han recuperado un poquito de oro, aunque realmente por objetivos, de momento ¿Sí? Vampire está. Bueno, no sé qué decir, no sé. Es que Vampire ha hecho tres torres, solamente los chicos de me han hecho uno, pero Ukama ha hecho dos dragones. Y de, y de momento Vampire no ha matado a nadie. O sea que, pues, cuidado con el monete. Nada, se va con ahí, con el tornado. ¿Tú crees que va a ganar aquí Wukong este paso? ¿O... Creo que no. si no lo consiguen, por lo menos vale. oportunidades para llevárselo están teniendo, ¿no? Esos dos dragones, como decimos, que de cara al late pueden venir bastante bien para ganar las teamfights grupales. Además, tienen buena fight, ¿no? Pueden entrar Malphite, pueden entrar Wukong, Oriana desde la backline haciendo muchísimo efecto de control y además de daño. Lux más de lo mismo para que Chaya pegue a absoluto placer por lo que las fights Uf. a priori... Deberían ganarlo, eh, deberían ganarlas tanto con o sin dragones, mientras que Vampire busca más ese, ese pokeo, ¿no? Eh, un poquito el tornado de Hanna, a ver a quién pillo, alguna acude de real, talando ah. por los aires, un par de básicos, te dejo pokeado, y algo intento fightear con alguna buena entrada por parte de, de Lee Sin o de Gamil. Veremos bueno. ahora, eh, porque le ah, ah. gastaba la última y No quería saber nada de un frost que se acercaba con Wukong, tratando de acabar con la vida de del jungla de, de Vampire le va a forzar un poquito no la última y de momento ante un varón Nasor champi que lleva ya casi un minuto en la greta está aburrido pobre ya no está aburrido bueno está por ahí aburrido está ya no sabe qué hacer ya bueno pues van minuto ya 11 de, de este segundo mapa eh, parece que la partida se ha pausado bastante sí, un eh, llevamos ya unos minutos sin kills y Hombre, no es aburrida, obviamente Ojo, con la ulti de Lux. Uh. Tenía puesto Aquí el Warayukam. Sí Aprovechaban, ¿no? La W de Oriana, la ulti de Lux. dando de hacer mucho daño. Dos jugadores que tienen que vaquear. No hay dragón disponible que digas, mi amigo, Pero el que va a estar en el torreta del carril. Adiós. Cuidadito con el jungla que va a morir finalmente. Gastaba de todo. Cero con Ultimate un Se puede morir con la tormenta de plumas. Le falta Uy. recogerlas. Pero han conseguido su objetivo, champis, que era limpiar. La primera wave, la primera oleada con la que trataba de tirar esa primera torreta de medio. Efectivamente, 0-5, eh, casi un K de arriba a los chicos de, de Vampire. Uy, cuidado que esa torre, puede caer uh -huh. en cualquier momento. Vamos a ver cuidado, más falta la ulti. Vamos a ver, Luz de ulti también la lanza. Está cogiendo muchísimo daño. Malza, cuidado con el, el de UCAM, que puede morir. Que pues el primero morir no se le queda. Se salva de milagro. El flash ulti que era bueno para entrar a la backlink. no consigue llevarse la kill de ninguno. Pero realmente lo importante, ¿no? Que iba a ser tirar la torreta. Lo han conseguido. Cero que se va a meter con camita. Dando de zonear al máximo. Si los chicos tienen que ver si puede rescatar alguna kill. Que tengan por ahí. Realmente gratis. Vampire. Que empieza a tener serios problemas. ¿No? En cuanto a roban van Las tres torres que ayudan mucho. Pero ya. Les están remontando esas torres. Únicamente una torre que salva la diferencia. Pero son seis kills. Y dos dragones. Contra lo que tiene que lidiar Vampire. A lo largo de lo que resta de partida, 12 minutos que llevamos, veremos hasta qué minutos es capaces de llegar. Porque Vampire, también te digo, Champín, no es un equipo que se sí. vaya a rendir precisamente pronto no, no, de este traspiés de comienzo de partida. No, 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 no se va a rendir. Cuidado que los de Ucan se puedan hacer ya el segundo dragón, el tercer la dragón, dragón, perdón, el tercero que vida, sería eh. de viento, ¿no? No, el de. Desde el océano quedaría un anciano de, 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 de montaña cubriendo con el 5. La Q dentro del pit, uh! se va a meter un poquito tarde al ciclón de Bucón, escapa claro, es tranquilamente. Otro dragón más para Ukam Champi. Otro Camil, dragón eh. que les da la vida a Camil, que está haciendo lo que tendría que hacer. Que es tirar torres. De momento, la torreta de tier 2, que la va a tirar una placa. Veremos si quiere forzar la segunda placa. Incluso tirar la torre. Se va a escapar bueno. con el tiro de gancho puesto. Que solamente iba Malfite a, a defenderla. Mientras que el resto de jugadores estaban fightando en el carril central. Cuidadito con Vampire. Muriendo de momento Madre. cis Dargos se después el siguiente. Madre Flash, mía. Que lo ha tirado completamente hacia adelante haber sido misclick o del palo de yo me tiro hacia adelante, me suicido, por favor, chavales, corred, huid, que no os maten a vosotros, porque si no, no me lo termino de explicar yo. Eh, barón, ¿eh? Acaban de ceder el Nashor Ortiz para los chicos de Uca. Pues va a hacer ese varón, y ese varón que va a caer. Mira, 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 mira cómo cae. Y ojito, eh, efectivamente, como tú decías, el dragón ¿Lisín? ¿Lisín? Uh, ancianos de montaña. ¡Oh, mo! cuidado, Lisin! ¿Qué ¿Qué ¡Haces, amigo! Y la Lisin por parte de cero. Con el último que con la vía de luz. Tenemos acá robando ha muerta. Así que tiene que hacer lo propio camino Nada, tenía el más disponible. El junta de UCAP, se lo van a llevar, dos kills. Solo queda Pancio vivo con este real, que se va a quedar completamente solito y desolado, no, 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 no. dando vueltas en el carril central ante un UCAP, que va a hacer un buen reset, aprovechando, ¿no? Para vaquear, comprarse sus ítems después de esas peleas que acaban de ganar. Faltaría, como decíamos, ese dragón anciano de montaña. Y una ventaja ya, bueno, la acaba de volver a poner por delante de Ucam. 1 10 en el marcador, apenas dos cas de ventaja. Veremos ahora ¿no? cómo se acaba reflejando en torres. Porque ha llegado el momento de Ucam de acabar tirando estructuras. no Tiene todo el carril inferior completamente gratuito de renatión para tirar torreta de tier 3, torreta de tier 2. En medio, más de lo mismo. Podrían luego rotar cinco jugadores a tirarla. Y por top, que mal no debería tener problemas en rotar el en, en solitario. Para acabar tirando torres. Veremos si acaba pasando Champi. Porque bukam que acaba de poner las cosas muy de cara. Para poner sí. el mapa en el marcador. Efectivamente. Me comentan por el pegaño que hemos recibido una mala noticia. El partido de las 10 y media no se va a hacer. Porque un equipo no se va a presentar. Madre mía. Pues, pues no. Pues así que terminamos, ¿eh? Pues acaba hasta ahora entonces. Eh... Vamos a ver. ¿Quién no se presenta, por cierto? ¿Lo sabes? Eh, el partido de Will que tenía. A ver, no lo sé. He hecho con un equipo, pero no sé cuál es. Era el partido de, hostia, Barcelona contra Muclas. y quito como se Barcelona. Ojo, Camil, ojo, Camil, ojo, Camil. Quiere tirar la torre. Abre. Camil. A ver, Camil. A ver que No, no Abre, tiene minions, ¿eh? no la va a tirar sin mucho problema. Valdor no creo. ¿No? Va a conseguir abrir Nexo, Mega Minions, que van a ser bastante importantes. Limita una sí. Wolf además. Pero claro, estás con un jugador menos al vaqueo, que realmente no va a tener problema. No tiene Wolf para tirar torre. Más te la está contento perfectamente ahí. Veremos, ¿no? Va, Ahora no que puede te vaquear. Tiene una no no la torre es buena realmente. Vas a vaquear, vas a llegar. Vas a hacerte con sí, sí. tus compañeros. Pero de momento, el tiempo que lo va a tener Ukan, sin wow, mucho adiós. problema, para tirar torreta en tier 1 del carril central. neso completamente al descubierto. La rotación que va a ser buena, ¿no? A ese carril superior donde ya hay Mega Minions. No tiene Uy. Wolf hasta dentro de un rato. Por este carril, por lo que UCAM debería vaquear a aprovechar esa ventaja de oro. por acaban de poner Ocho torres en su marcador de estructuras. Sí, y el dragón de montaña, no, bueno, de el dragón anciano de montaña que aparecerá en breves segundos ya, ¿eh? Sí, que faltará ¿Qué? nada, 50 segundos 45 para Fundamente. que Para que aparezca eh, UCAM. Que si se lo hace, debería ganar la partida. Ya la diferencia de los marcadores hemos visto, ¿no? Que ya están en 7-8K. Ocho, ocho, ocho llegará. Eh, Ante un Que claro, ya ha recogido todo ese oro de torretas. Vampire, que ha hecho lo mismo. Ha conseguido tirar. segundos para que, que aparezca. Y lo vemos ya en cuanto a los ítems, ¿no? Tres ítems para Malfite. Sobre todo, sobre todo Kaisa, eh, Chaya, perdón. Que ya va full build, ¿no? Con ese. Con esa sanguinaria del último ítem. Le faltaría terminarse. Un activable Un activable de botas. ¿Cuánto ítem? ¿Cuánto lo lleva? Nada, no tiene oro encima porque no se lo puede comprar todavía. Cuidado con la entrada de Pros. Quería entrar con Bu con el ciclón. Se va a quedar un poquito desposicionado. Retrocede. Mientras que Camil en el uno para uno contra Sujin, como te gane Vampire por un backdoor, Ucam que se va a tirar de los pelos y el uno para uno parece sí. que de momento lo consigue llegar a ganar. Le quieren forzar el vaqueo a los chicos de Ucam que no quieren ceder de forma tan gratuita este dragón anciano de montaña. Que saben que les da la partida sin mucho más problema. Claro, como se lo haga Vampire, van a tener cierto. Van a tener daño real, van a tener escudo. Y van a ser molestias de cara a finalizar la partida. Kimiao completamente sin, ¿eh? vendido. Muy desposicionado. Veremos si consigue escapar. Creo que va a ser buena. No va a conseguir portar más. Tiene mucha movilidad este jungla, champi. Mientras en el carril superior, Cero sigue atento. Cero ¿eh? sigue como una hormiguita. Esperando, esperando, <laughs> esperando. A ver si, en a qué ver. momento va a ser capaz de hacer el backdoor. Pues como haga el backdoor a los XP y, y ganen los chicos de Vampire. Hostia, eso sería brutal, ¿eh? Brutal sería eso. Qué mejor cierre de jornada, ¿no? <laughs> Ojo, a ver, ¿van a hacerse dragón el dragón? Joder, el Dragon no se lo van a hacer ya, ¿eh? Cuidado. Que como se lo haga, nunca. No... Eh. Se lo Podríamos hacer. tener por aquí, míralo. a 4.000 viene bajando. Frost que está por la zona. Sin llegando a la tormenta oh, de plumas no sí. para intentar esquivar. Se va a meter, ¿Quién se lo acaba de llevar? Se lo va a llevar ¿Qué ¿Qué finalmente no se, se queda muy vendido, Kimia, En medio de cuatro jugadores no, salía a Frost a matar a, al, al pobre warley Mientras que en el carril superior siguen en el uno para uno. Quieren rotar al carril central. Vienen con dos waves, con un par de megaminos todavía vivos. Pueden tratar de cerrar la partida. Ahora que Camille, ¿eh? ahora ya el Spiritus es por arriba. Que igual no nos convence tanto. Tenemos que salvar sí, el no. mapa como teleport, sea. le llegar al teleport, pero que le cortaba el back Fiti. Vamos Uy. a ver el focus que va a ser no, en no, su parte. Sacado, de los chicos de UCAM, Champi, pueden empatar el mapa. Pueden ganar el mapa. Pueden empatar la serie. Los chicos de UCAM que van a poner el 1 a 1 en el marcador. Uh, ¡Madre mía, chaval! Si quieren hacer el backdoor, chaval, se cae el juego, ¿eh? Se cae el juego. Nada, no, ha hecho perfecto, o sea, la... es que el único que ha matado ha sido 0, es el único Has hecho, has hecho solo una kill, 1-12 Una Era kill, ya está Fua Mira, aquí, aquí Chaya, VP, bueno, se ha hecho la super build uh, eh, Esa Uriana, que también 5-0, los demás 2-1, 0-0 12 o asistencias sea, está, está mal Pero... Pues oh, realmente madre. el resultado... El resultado más justo, ¿no? Me parece a mí Sí, a ver, ha sido un partido igualado, sí que es verdad que es un poco uno 12 y dices, joder, ha sido muy igualado, pero las kills, mmm, sabes, pero oye, que partidazo de UCam partidazo de Vampire y los tres partidazos que hemos casteado hoy, los tres, bueno, exaltando un poco el primero que ha sido un poco arrollado, pero partidazos de, para que la gente se haya la perdido no tiene perdón esa persona eh. los auténticas auténticas locuras pues nada champi cerramos el día de hoy la jornada a ver si nos pueden comentar por aquí también cuál es el partido el hecho de quién no juega Que eh, Barcelona? Barcelona Muclas se ha cancelado cancelado Muclas no me fastidies. sí pero no, sabe, no sabemos quién o sea no sabemos si ha sido Barcelona porque si lo ha hecho Barcelona otra vez creo que es la segunda o tercera que lo hacen no sé si será sanción, pero no creo que sea Muglas. No lo sé. Estoy ahora diciendo, estoy diciendo dice un soponer. ¿eh? Lo preguntamos ahora fuera de cámara. Basta seíto, no, seíto. Seíto. Lo que sí que sabemos es que no va a estar. Eh, no van a estar jugando eh, el partido entre Barcelona y Portín contra, contra Muglas. Así que nada, chicos. Eh, a ver. Por nuestra parte, pues ya no nos queda otra que despedirnos después de la gran jornada del día de hoy, tres partidos. Haciendo un breve, un breve recap, una recapitulación de lo que hemos vivido, hemos tenido sí. un primer partido de Team Queso contra Wizas, que gana tin Team Queso de manera eh, apisonante, una, una apisonadora eh, Habría que habría que aceptar esa adverga eh, bueno, ganaban ganaban apisonando a sus a sus rivales a los magos No podían hacer absolutamente sí. nada El siguiente partido ¿no? entre Clash Ozone que un poquito más de lo mismo un clash Imperial conseguía poner su primera victoria y alejarse de estos puestos de descenso Recordamos que va en octava posición Con cuatro empates, una derrota Conseguían poner su primera victoria A ver cómo queda no en la clasificación Tras la jornada de hoy Y este último partido de la jornada bueno, Como recordamos, Muclas Barcelona Pro Team eh, No se jugará eh, Lo acabáis de ver ahora mismo ¿no? Ha sido un partidazo, como decíamos al principio El partidazo de la jornada Me alegra ver, Champi, que no nos equivocábamos Se ha saldado un 1-1 Resultado más justo para ambos equipos sí, Magpayer casi a claro, un mapa... Al comienzo espectacular, UCAM que ha despertado y ha dado con por completo la vuelta a la serie, ganando un segundo mapa donde Vampire solo conseguía hacerse una kill, robar un dragón de montaña en late game, donde ya no valía absolutamente nada porque todos los niños estaban muertos y UCAM ponía el empate en el marcador. Por lo que va a seguir UCAM en primera posición, Vampire más de lo mismo. Lo que no sé si Tinkeso Queso ahora, creo que sí que se les pone por delante, porque tiene cuatro victorias y un empate. Eh, bueno, cinco victorias y un empate Ucam, que va a pararse con cuatro victorias y dos empates Por lo que Tinkeso se va a poner un puntito por encima De los chicos de Ucam Tinkeso se va a poner líder en solitario Así que por nuestra parte, Champi Ha sido un placer estar aquí contigo Igualmente eh, Hemos casteado tres partidos, auténtica locura Tres horitas que no saben a Gloria Y más a Gloria nos va a salir Nos, nos va a saber la cena ahora por mi parte, me despido. No sé antes agradeceros a todos vosotros los que habéis estado tanto por el canal de Chimi con el de Champi y el de Chimi. Ahora, ahora para terminar, sabemos que ha sido un bailoteo de canales que al final bueno. entiendo que pueda ser un mareo, pero habéis estado ahí, habéis estado cumpliendo, Muchas habéis estado gracias, apoyando anda. a todos los partidos y a nosotros a todos los casters. Desde aquí os damos las gracias. Un beso y un abrazo enorme a los equipos no, por brindarnos esta pedazo de partidas eh, espectaculares que hemos disfrutado. Así que con esto nos despedimos. Nos vemos mañana eh, con la NGL Shandown, es el tercer clasificatorio a la parada del de Tormenta. Y nada más, chicos. Ha sido un placer. Champi, despídete cuando quieras y nos sí. vamos. Me comenta que Barcelona el que nos ha presentado. Eje Barcelona mm. Pro Team. Ah, <risa> bueno, preguntamos qué pasa ahora con ellos. <laughs> bueno, muchísimas gracias a vos, L. A ti, compañero, por dar la oportunidad de estar contigo. Que contigo ya he aprendido muchísimo, ya que es el Tormenta, pues. De minar también se aprende. Gracias también a la gente que me ha apoyado por mi canal, a la gente que me ha dado follow, a todo. Muchísimas gracias, sobre todo a la comunidad de Will Rift. Y nos vemos la semana que viene con más primera división, segunda división de promoción con la UWSL. Así que no os faltéis, que paséis buen fin de semana, a cuidaros y a pasarlo muy bien, pero con cabeza. Gracias, Todavía queda un montón luego. de competitivo. Queda un fin de semana bueno, apoteósico. Uh. Y una semana que viene, donde nos seguiremos Gracias. viendo, evidentemente, con un montón de partidos más. Aquí nos despedimos, Ginger Champi. Ha sido un placer estar con vosotros. Y nos vemos bueno. en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!